Feliz inicio de semana, qué gusto podernos saludar a esta hora en vivo en este lunes de Bien Dateado a través de la pantalla de Canal Institucional. Muchas gracias por preferirnos. Después del almuerzo entramos hasta sus hogares, hasta su ciudad, municipio, cualquier región del territorio nacional donde se encuentre a través de nuestra señal. Les llevamos 60 minutos de la mejor información de servicio de esos temas que usted necesita saber para aplicar en su día a día. Iniciamos. Desde jóvenes soñamos con un proyecto profesional que nos permita encontrar una plaza de empleo real, adecuada y acorde a nuestros intereses. Cuando llegamos a la universidad, nos formamos y empezamos a encaminarnos en esa área o sector donde queremos desarrollarnos y, por supuesto, potencializar nuestros talentos. Hoy la realidad parece ser un escenario complejo para muchos de los jóvenes que apenas salen de la universidad y no encuentran oportunidades para insertarse en el mercado laboral. Pocas plazas de empleo, falta de experiencia, salarios bajos, insatisfacción del clima laboral en ciertas organizaciones, entre otras causas, ponen en jaque el futuro de esta población. Hoy, en Bien Dateado, aperturamos esta discusión y verán un programa que busca encaminar a los jóvenes en esa búsqueda de empleo que resulte, por supuesto, efectiva para que de esta forma puedan alcanzar el éxito. Participe de nuestro espacio hoy hablando sobre empleabilidad para recién graduados. ¿Cuál es el mejor camino para encontrar ese trabajo que tanto desea? Aquí los orientamos. Desde ya puede enviarnos sus preguntas, los leemos y los escuchamos en tiempo real en nuestros canales y líneas de comunicación. Vía nota de voz, notas de WhatsApp, estamos recibiendo en el 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los vamos a estar leyendo. Y tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros y es el 601-220-0707, 601-220-0707. La saturación de ciertas carreras, la falta de oferta laboral, en opinión de los jóvenes, son algunos de los sectores que no les permite encontrar empleo una vez terminan su carrera profesional. Pues en este Bien Dateado salimos a las calles precisamente para escuchar su sentir y su pensar. Ellos demandan una oportunidad. La competencia, la falta de oferta laboral, la saturación en ciertas carreras, la alta carga tributaria que tienen las empresas que no les permiten contratar, son razones que los jóvenes recién graduados exponen como causa para no conseguir un empleo. La oferta laboral está saturada en ciertas carreras. Uno siempre que va y pregunta, hay mucha gente de derecho, mucha gente de industrial. Entonces creo que es más una saturación en ciertas carreras donde hay necesidad en otras. En el mundo estamos pasando por una necesidad de ingenieros computacionales, por ejemplo, y son carreras que no tienen la misma demanda que otras. Entonces no es un tema de que no haya empleo, sino que hay mucha competencia por el mismo cupo. Cuando me gradúe, pues espero un puesto de administrador o algo, pero estoy compitiendo en mi carrera, por ejemplo, en mi mismo semestre con 170 más compañeros que al final se convierten en rivales de puesto. Opino que se debe a la alta oferta de estudiantes y pues a las pocas garantías que da el gobierno para poder conseguir un mínimo de experiencia para que las empresas puedan, como decir, cuando están contratando, como bueno, esta persona tiene experiencia por X o Y motivo, entonces por esta razón lo podemos contratar. Las industrias siempre van a buscar lo que es mejor para ellas y pues obviamente recibir una persona con cero de experiencia, recién graduado, es un riesgo muy grande. Entonces, por ende, esa responsabilidad recae un poco más en los hombros del gobierno, o sea, decir como, bueno, apoyemos a la gente que está saliendo a poder conseguir algún nivel de experiencia, si sea extremadamente básico. Las carreras dependen del mercado, lo que está demandando en ese momento. Si usted es artista, músico, escritor, usted tiene que ser el mejor. Si usted es ingeniero, lo necesitan todo el tiempo. Si usted es matemático, lo necesitan todo el tiempo. Si usted es historiador, entre todo el tiempo y tiene que ser el mejor. Eso es lo que depende. Entonces, pues claro, uno necesita como herramientas que lo ayuden a uno a discernir qué gustos son los más rentables. Principalmente porque existe una disonancia entre los currículums y lo que se enseña en las universidades y la oferta laboral existente en el país. Como segundo punto podría considerarse la alta carga tributaria que tienen las empresas, lo que hace que contratar a personas o el simple hecho de producir empresa en este país
sea muy difícil, por eso la informalidad es tan alta. Y en tercer punto, se determinaría la poca oportunidad que se le da a los universitarios en el país como tal. Siento que es un círculo vicioso, empezando por eso, porque nos piden experiencia y no nos dan trabajo sin experiencia, pero no nos dejan trabajar. Entonces, pues ahí hay un punto. Y también porque algunas veces están pidiendo muchas capacidades que, con las que uno no sale, entonces limita que cuando uno salga a, pues, al mercado laboral podamos conseguir ofertas de trabajo útiles y que, pues, nos permitan progresar y subir, pues, en la industria. Ruy Antonio Sweet lleva poco tiempo buscando empleo, pero dice que mientras este llega, seguirá en una especie de rebusque. Yo ahorita estoy esperando conseguir empleo más o menos por las áreas de finanzas, como analista de datos, consultor. Yo llevo un mes como tal buscando trabajo, pero antes de ese mes, pues estuve más o menos otro mes haciendo la hoja de vida, estudiando un poquito más, de pronto herramientas que me di cuenta que pedían en muchos trabajos que de pronto no aprendí bien acá, como algunos lenguajes de programación, o más bien que no enseñaron acá, como tal en la carrera. Pues mis papás me ayudan por ese lado, solo que yo igual también les ayudo a ellos. Tenemos un restaurante chino, a veces me salen rodajes para propagandas o series. Sí, yo les digo que el primer paso es creer en uno mismo. Entonces, porque si uno no cree, si uno no confía que uno puede lograr las cosas, pues uno se va a quedar ahí, ¿sí? Entonces es creer y dar el paso y intentarlo y no tenerle miedo como a equivocarse, ¿sí? Porque muchas veces, ni tampoco al rechazo, porque muchas empresas obviamente nos van a rechazar a la hora de buscar trabajo. Pero no necesariamente es porque uno no se adapta o uno no sea bueno, sino de pronto porque simplemente el perfil en ese momento en el que uno está no le sirve a las empresas. La búsqueda de empleo para los jóvenes es precisamente una actividad complicada y en varias ocasiones desgastante emocionalmente. Esta población siente que un mejor acompañamiento desde sus centros de formación, incluso desde el espectro de lo público, para perfilarse de mejor manera en ese proceso, le permitirá encontrar la vacante ideal. Este es el panorama sobre aquellos graduados que persisten a diario en la búsqueda. En el país se están graduando cerca de 524 mil jóvenes al año. Esto incluye a jóvenes que se gradúan de la universidad, carreras técnicas y tecnológicas y también de especializaciones y posgrados. El grueso está en jóvenes que se gradúan de carreras universitarias, que son cerca de 260 mil estudiantes al año. Las tasas de desempleo para los recién egresados pueden llegar a ser de entre los 20 hasta los 30, hasta el 35%. O sea, la tasa de desempleo entre los recién egresados es muy grande. Lo que realmente nos preocupa es el tema de la correlación. Según el Ministerio de Educación, en su observatorio laboral, la tasa de correlación, es decir, la cantidad de estudiantes de recién egresados que trabajan en lo que estudiaron, es solo el 33%. Es decir, que el 66% de los recién graduados y de los graduados en general que salen al mercado laboral en Colombia no trabajan en lo que estudiaron. Lo cual obviamente implica un gran reto, por eso las políticas de gobierno de primer empleo y demás, porque pues es necesario dinamizar esa tasa de colocación en los jóvenes. El mercado laboral colombiano es un poco tradicional, hay una alta demanda en algunas profesiones como administración, economía, contaduría y afines. Sin embargo, cada vez son emergentes nuevas habilidades o competencias que el profesional debe tener. Por eso, pues, hoy en día sí es importante tener un título profesional en ciertos campos, pero contar con ciertas habilidades como analítica de datos, conocer un poco de temas de programación, conocer un poco de visualización de datos a través de tableros, tener un buen nivel de Excel, conocer herramientas estadísticas, R, SPSS, entre otras, se convierte en un gran reto para el profesional. La tasa de desempleo de los jóvenes es en promedio alta, es cerca del 20% en Colombia. Eso quiere decir que 2 de cada 10 jóvenes no está pudiendo entrar a un empleo.
y es una situación preocupante porque entre otras cosas aquellos que entran a los empleos a veces quizás no están en trabajos para los que estudiar. Entonces es una situación preocupante especialmente para las mujeres cuya tasa de desempleo es más alta que la de los hombres. Hay leyes, por ejemplo, también desde el gobierno del primer empleo que buscan que los empleadores tengan algunas flexibilidades para contratar jóvenes y así pues les den la oportunidad en su primer empleo, de modo que puedan tener experiencia y con esa experiencia pueden aplicar después a otras plazas laborales. Usted lo primero que tiene que hacer es hacer un alto en el camino, mirar realmente dónde tiene facultades, dónde tiene un valor agregado que mostrar, dónde su pasión se combina con su talento. Pero no solo eso, tiene que salir a buscar, identificar qué es lo que realmente puede hacer y dónde lo puede hacer. Nosotros nos enseñan a mirar hacia adentro, pero no nos enseñan a hacer una investigación de mercado. Utilice LinkedIn, ponga referentes, ponga empresas y comience a buscar personas y hable con las personas, no para buscar trabajo, sino para conocer lo que hace, para poder encontrar lugares donde usted puede generar un servicio. Tenemos que hacer una investigación de mercados antes de salir a ofrecer nuestros servicios. Estamos en Bien Dateado en directo a través de la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando sobre empleabilidad para recién graduados. Si usted tiene preguntas, inquietudes, en minutos estaremos con expertos resolviendo sus interrogantes en tiempo real. El 312-487-043 está disponible desde ya para que nos envíe sus interrogantes por medio de audios, de notas de voz. También en minutos estaremos aperturando nuestra línea nacional, el 601-220-0707, para que se comunique con nosotros en directo. Y es que según el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, la tasa de desocupación de la población joven para el periodo de mayo-julio de este año se ubicó en el 18%. Para el cierre de este 2021, esta misma entidad reportó que el país ocupó a 5,5 millones de jóvenes, 57 mil más del mismo lapso en 2020. Un año crítico que azotó especialmente a las mujeres y acentuó la problemática de la falta de empleabilidad para este segmento poblacional. Pues hoy, en Bien Dateado, hablando de empleabilidad para recién graduados, queremos revisar el panorama de estos jóvenes con el profesor Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Profesor Jaramillo, como siempre, gracias por aceptar esta invitación en este Bien Dateado. Gracias por la invitación, me place mucho estar con ustedes y con todos los televidentes hasta ahora. Profesor Jaramillo, ¿cuál es el escenario de inserción al mercado laboral que tienen los jóvenes recién graduados? ¿Qué caracterización puede hacerse de ello? Sí, desafortunadamente tenemos un problema global correspondiente al desempleo juvenil que ha caracterizado a este último tiempo, sobre todo acentuado desde 2010 para acá, que ha tenido como respuesta diversas estrategias que no han llegado en puertos afortunadamente. Los jóvenes recién graduados hoy en día se enfrentan a una serie de desafíos y retos que no conocimos en nuestra época, en los que hay una redefinición de las cualidades que están en la demanda de trabajo. Es decir, que ya las habilidades, el conjunto de conocimientos que previamente se exigían, yo escuchaba algunos de los de las personas que entrevistaron y decían, es que ya ha cambiado lo que pide la demanda de trabajo. Y es cierto, hay una redefinición del sistema de cualificaciones, hay una demanda constante por el aprendizaje permanente y hay nuevos desafíos para el encuentro de la oferta y la demanda de trabajo, sobre todo en clave juvenil, donde crece exponencialmente la famosa trampa de la inexperiencia que también relacionaban algunas de las personas que entrevistaron como una limitante para encontrar ese anhelado primer empleo, primera posición, ¿no? Profesor Jaramillo, hay un escenario real y es que muchos jóvenes obtuvieron deudas para formarse en la educación superior y hoy necesitan emplearse para estas obligaciones. ¿Qué estrategias deberá implementar el Ministerio de Trabajo para ayudar a resolver esta y otras situaciones? Lo primero es la actualización del sistema de cualificaciones y lo segundo es empezar a dialogar con educación para que haya un correcto vínculo y una comunión entre los sistemas de formación para el trabajo y lo que está pidiendo en este momento la demanda en el sector real. Luego hay un desafío de las nuevas formas de trabajo. Los jóvenes también tienen nuevas lógicas, nuevos anhelos en materia de estabilidad, remuneración, desarrollo profesional, etcétera.
que tiene que empezar a actualizarse y amalgamarse con lo que estamos preparando en los centros de educación para el trabajo, que debería conectarse, vincularse y dialogar con lo que pide la demanda laboral actual, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los mejores escenarios para que empresas y organizaciones de manera decidida apuesten por este talento ávido de aprendizaje y de iniciar su carrera laboral? Sí, lo primero es transitar por esquemas que permitan superar la trampa y la inexperiencia laboral, y para eso hay una política de estímulo a la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, que es al menos en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil lo que se considera joven en Colombia, para estimular a través de subsidios a la nómina la contratación de jóvenes en primer empleo y complementando esos incentivos con reducciones y beneficios tributarios que puedan contribuir y estimular a la inserción de jóvenes en esa anhelada primera posición. Finalmente, profesor Jaramillo, ¿cómo volver más eficiente iniciativas como las del primer empleo, por ejemplo, para llegar a más jóvenes en el país y así retraer el desempleo juvenil precisamente? Es una pregunta muy importante porque tenemos ya una estrategia que hay que complementar, que hay que mejorar. ¿Qué veo yo que puede ser interesante para mejorar el tránsito de estos jóvenes a la anhelada primera posición? Hombre, incluir a esa estrategia condicionantes sociales, es decir, condicionantes que habiliten periodos de estabilidad que soporten en la demanda la superación de eso que se está pidiendo de experiencia y ese esfuerzo fiscal que hace el gobierno con subsidios a la nómina se rentabilice socialmente, que es a lo que aspiramos todos. Y lo segundo, que es muy importante, es vincularlo con toda la estrategia de políticas activas en cabeza a los servicios públicos de empleo nacionales y locales que permitan estructurar y edificar vías transitables para el encuentro de ese primer empleo, en el encuentro de oferta y demanda laboral, que es tan complejo, pero para el que se necesitan estímulos y enfoque diferencial. Escuchaba alguna de las personas que entrevistaron que para las mujeres es especialmente complejo jóvenes, porque la penalidad por maternidad para mujeres en esas edades de 18 a 28 años crece, se potencializa y constituye una barrera más compleja que para otras poblaciones, ¿no? Es el profesor Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, acompañándonos en este Bien Dateado para realizar el contexto hoy frente a nuestro tema del día, empleabilidad de los recién graduados. Pues profesor Iván, como siempre, es usted muy amable. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los televidentes. Los invitamos a que participe de este Bien Dateado en el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde en minutos estaremos recepcionando sus preguntas, consultas por medio de audios, de notas de voz, y además el 220-0707 está disponible para que en instantes nos marque en vivo en este espacio. Salir a encontrar una plaza de empleo para los jóvenes que apenas cuentan con una pasantía se convierte en una situación hazañosa. Para hacer de esta búsqueda un ejercicio más asertivo, más eficiente, los expertas nos brindan consejos para que el encuentro con ese trabajo resulte menos demandante y mayormente eficiente. En este momento el 85% de los jóvenes tienen dificultad para poder conseguir empleo y normalmente lo que estamos viendo en tendencia es que la característica es por no tener experiencia. Entonces lo más importante es que los jóvenes puedan empezarse a preparar de manera anticipada, que puedan ellos de una manera empezar a planear su vida laboral por lo menos un año y medio antes de terminar sus procesos educativos, y esto va a ayudar muchísimo a que estén ya listos y preparados y enfocados para un mundo laboral. La primera parte es el fortalecimiento de estas habilidades técnicas muy específicas para el área de conocimiento o industria en la que el joven se quiere desarrollar. Sin duda alguna, Excel, inglés, están transversales a la mayoría de industrias. Pero también recomendamos que indaguen cuáles son esas habilidades técnicas y qué cursos se pueden hacer para fortalecerlas. Por otra parte, consideramos desde ADECO que las prácticas hacen parte esencial de la vinculación laboral. Es una oportunidad muy interesante para el joven de aprender, porque precisamente una persona que está en prácticas está en proceso de aprendizaje, pero también de entender si esa área de conocimiento que sonaba interesante durante sus estudios, hoy por hoy también lo sea en la práctica. En este caso, los jóvenes deben de empezar a tener lista de empresas o compañías a las cuales quieren pertenecer y empezar a generar red de networking con colaboradores que permitan tener visibilidad de estas vacantes. ¿Qué es lo más importante? Después de haber organizado esta información, empezar a tener actualizaciones de todo lo que tiene que ver con
su currículum, poder empezar a preparar, y si no lo saben hacer, porque por supuesto es su primera vez, apóyense de compañías o personas que puedan generarles como una línea de trabajo frente a la generación de currículum. Segundo, actualizar redes sociales. Deben de enfocar muy bien sus redes sociales y ir muy conectados al perfil profesional que quieren empezar a enfocar o que quieren empezar a que sea visible dentro de las redes, y pues por supuesto que vaya muy conectado con su marca empleadora. Después de esto, es muy relevante poder trabajar todo lo que tiene que ver en temas de preparación para entrevistas. Hoy en las empresas lo que más valoran es estas habilidades blandas o los soft skills que van a ayudar al desarrollo permanente de las compañías. Preguntar es la fuente del conocimiento y la fuente de aprendizaje en el mundo laboral. Entonces, una de las prácticas más importantes, sin duda alguna, es nunca dejar de preguntar. También consideramos muy importante ajustarnos a la cultura organizacional, entender que cómo funciona el día a día en las organizaciones, entender qué podemos aportar desde nuestros conocimientos a esta compañía a la cual estamos ingresando. De acuerdo a romper las barreras que en este momento están generando las organizaciones para contratación de jóvenes, es muy importante que puedan tener espacios para poder tener esa apertura a la flexibilidad. Primero, que puedan generar programas o contrataciones que sean de verdad amigables, conecten con la juventud, que sean completamente viables para ellos y que estén conectados con sus propósitos. Una muy importante y de alto impacto es generar alianzas entre las instituciones educativas y las empresas que nos permitan, pues, precisamente disminuir la brecha entre lo que les estamos enseñando a los jóvenes y lo que en la práctica se está necesitando. La transformación que se está viviendo en todos los ámbitos, la transformación digital, viene con una vuelta gigante de nuevos paradigmas, de nuevas tradiciones que tal vez están rompiendo un poco los esquemas, y los jóvenes vienen con una mentalidad fresca, vienen tal vez con una forma de trabajar tan diferente, o incluso ni siquiera tienen un modo, sino que empiezan ellos mismos a generar su propio estándar de ejecución de actividades o de procesos, que eso va a ayudar a que las empresas también tomen iniciativas diferentes. Tener una buena presentación, una correcta expresión a la hora de hablar y conocer a fondo las empresas a las que se aspira son aspectos fundamentales para los jóvenes recién graduados a la hora de acceder al primer empleo. Los invitamos a poner en práctica los siguientes tips. ¿Cómo acceder al primer empleo? Hay 5 aspectos fundamentales que toda persona debe tener en cuenta para acceder a ese primer empleo. Primero, construyamos un buen currículum vitae, una hoja de vida bien elaborada, bien estructurada, con un perfil profesional atractivo. Segundo, preparemos muy bien las entrevistas, conozcamos muy bien la empresa a la cual vamos. Tercero, participemos de actividades, seminarios, cursos o diplomados correlacionados con esa industria y con ese sector productivo. Cuarto, tengamos una presencia activa en redes laborales. Y por último, quinto, generemos un relacionamiento, un networking. Es importante que ustedes, profesionales, jóvenes que están aspirando a ese primer puesto a nivel laboral, tengan en cuenta que en Colombia aproximadamente entre un 40 y un 50% de los colombianos consiguen empleo gracias a amigos, familiares y conocidos. Eso indiscutiblemente nos invita a fortalecer ese relacionamiento, ese networking, porque quizá alguna de esas personas que uno conozca puede ayudarle a nosotros como profesionales a conseguir nuestro primer empleo. Hoy día el país ha abierto nuevas oportunidades a través de las empresas para que los jóvenes puedan postularse a las ofertas laborales de manera muy sencilla. Para nosotros es importante que las personas tengan actitud, más que aptitud, la actitud. Aquí desarrollamos sus habilidades, aquí desarrollamos todo el tema de formación y generamos la experiencia para ese primer empleo. Los pasantes en Colombia, en una empresa formal, tienen varios beneficios. Uno, dentro de la compañía, ya que de tener un buen desempeño,
como por lo general pasa, tienen la posibilidad de aplicar vacantes directamente con las compañías. Segundo, tendrán una experiencia certificada en una compañía formal que le permita acceder rápidamente al mercado laboral. Precisamente rompiendo el paradigma de la experiencia, el paradigma de que si estoy activo laboralmente y no cuento con la experiencia, no puedo conseguir un trabajo donde me pueda ubicar. Entonces aquí es donde nosotros estamos abriendo esa oportunidad y ese es el beneficio que le ofrecemos al país como tal. Los empleadores que ofrezcan empleo formal a través de un contrato laboral y cumpliendo todas las garantías laborales de los trabajadores tienen la posibilidad de deducirse de su impuesto de renta y complementarios hasta un 150% del concepto del salario o los pagos que haga por concepto del salario, siempre y cuando este valor mensual no supere las 115 unidades de valor tributario. El contribuyente tiene que acercarse al Ministerio del Trabajo a certificar que la persona que contrató efectivamente su primer empleo aplicará ese beneficio tributario. Esto claramente le permitirá a estas empresas tener una sostenibilidad del negocio. Yo también quiero aprovechar este espacio para invitarlos a ustedes, empresarios, para que no solamente se rijan de esta ley del primer empleo para contratar a jóvenes menores de 28 años. Lo hagan principalmente porque vean en ellos personas profesionales con altas capacidades, con muy buenos conocimientos, con grandes habilidades que estoy convencido le aportarán a ustedes como empresas a cumplir sus objetivos organizacionales. Precisamente empresas como nosotros estamos enfocados a abrir esas oportunidades a ese empleo joven para desarrollar esas habilidades en donde se van a poder desenvolver en cualquier aspecto del mercado laboral. Estamos en directo en este Bien Dateado de lunes hablando sobre empleabilidad para recién graduados, un compendio de pautas que le ayudarán a insertarse en el mercado laboral, encontrando diversos campos de acción y en sectores que puedan abrirle precisamente las puertas a ese empleo que tanto anhela. Estamos en este espacio donde ustedes preguntan, nosotros respondemos con nuestros invitados expertos. Los invitamos a que participe desde ya, los leemos, además los escuchamos. Les recuerdo nuestros canales de comunicación donde usted puede interactuar con este Bien Dateado en vivo. Está nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Aquí los escuchamos por medio de notas de voz cortas con sus preguntas puntuales. Además, nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Los vamos a estar leyendo en los comentarios. Y desde ya puede coger en su casa el teléfono móvil o el teléfono fijo y marcarnos al 601-220-0707. 601-220-0707. Y quiero saludar a esta hora precisamente a Elsa Aurora Borges, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA, quien nos acompaña para resolver los interrogantes de ustedes, nuestros televidentes. Pues Elsa, muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto aquí atenta a dar respuesta a lo que las personas estén interesadas en relación con el empleo. Claro que sí, Elsa, nos vamos para nuestra plataforma de Instagram, @institucionaltv, en nuestras redes sociales, usted también puede participar con este espacio. Y nos preguntan, ¿qué beneficios obtienen las empresas por contratar recién egresados? Bueno, esto es un ítem muy importante porque simplemente hay empresas que sienten que si aperturan un poco más plazas de mercado para los jóvenes, pues también pueden, digamos, retribuirles mejores salarios precisamente y sobre todo bajar sus exenciones tributarias, Elsa. Bueno, hay un programa que el Gobierno Nacional ha denominado, se llama Empleo Joven. Es una ley que básicamente está orientada a darles beneficios a los empresarios, ayudarles de cierta forma subsidiando ese salario que se le tiene que dar a los jóvenes, pero pues el requisito es que sean jóvenes recién vinculados, o sea, nuevas vinculaciones, y se tramita ante el Ministerio de Trabajo esta solicitud para recibir el beneficio el empresario de este salario que le aporta el Estado. Avanzamos en este Bien Dateado. Si usted es padre de familia, si usted es joven y en este momento es recién egresado, recién graduado de una universidad
y está en búsqueda de un empleo, pues aquí los estamos orientando. Déjenos sus preguntas. Además, en nuestra cuenta de Instagram, @institucionaltv, miren, nos preguntan, ¿en Colombia quieren contratar a recién egresados casi con este porcentaje de experiencia? ¿Por qué? Esta es quizás una de las principales barreras que tienen los jóvenes hoy en día, Elsa. Sí, señor, es una de las principales barreras, aunado a lo que nuestro anterior colega comentaba, que pues también hay un tema también de competencias, ¿no? O sea, que el empresario busca competencias que tal vez los jóvenes no tengan. Para el caso de la experiencia, la Agencia Pública de Empleo ha realizado varios eventos en los que busca básicamente es que los empresarios nos entreguen vacantes con menos de un año de experiencia, precisamente para darle una oportunidad laboral a los jóvenes, porque no, si les exigen 2 años de experiencia, pues no van a tener la oportunidad de conseguir esa experiencia que requieren, no van a tener la oportunidad de llegar al mercado laboral de una forma rápida y pues empezar a generar los recursos de la inversión que hicieron en su educación. Entonces, la Agencia Pública de Empleo viene trabajando con este énfasis para poder disminuir esa experiencia y poder ayudar a todos los jóvenes a que se incluyan al mercado laboral. Coordinadora, pues la invito para que escuchemos qué preguntan nuestros televidentes en el 312-487-0413. Buenas tardes, mi nombre es Vicky Leandra Correa, tengo 42 años. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades tenemos de empleabilidad las personas que por una u otra circunstancias, de pronto en nuestra juventud no pudimos terminar nuestra carrera profesional y lo hacemos como en mi caso, ya que terminé mi carrera a los 40 años? Lo digo por experiencia que ha sido muy difícil entrar al campo laboral, primero porque le exigen experiencia y segundo pues también porque ya miran la edad de las personas. Entonces esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros en este Bien Dateado. Analicemos este caso. Coordinadora de joven, no pudo graduarse, ahora que ya tiene casi 40 años, lo hizo, está tratando de buscar plazas de mercado, no encuentra plazas de empleabilidad. ¿Qué le podemos decir? Bueno, primero la podemos invitar a que visite nuestras sedes de la Agencia Pública de Empleo. Tenemos 33 oficinas a lo largo y ancho de todo el país y contamos con más de 130 sedes. La invitamos para que vaya presencialmente, si se encuentra ubicada en Bogotá, nuestra sede principal queda en la 63 con 13. Allí puede llevar su hoja de vida para que le hagan una orientación ocupacional y le enseñen cómo, nosotros tenemos unos talleres de cómo se elabora una hoja de vida, cómo se conectan con redes efectivas para la búsqueda de empleo. Allí la podemos invitar para que le hagan el análisis de ese perfil ocupacional y le ayuden a que se registre en la Agencia Pública de Empleo y se postule a todas las vacantes. Recordemos que la Agencia Pública de Empleo tiene una característica y es, por ser del Estado, es una agencia completamente gratuita donde prestamos servicios de manera indiscriminada. No importa la edad que tenga la persona, allí les estamos prestando todo el servicio para orientarlas e ayudarlas a incluir en el mercado laboral. Además, estamos leyendo sus opiniones, comentarios y preguntas en nuestras plataformas digitales. Nos preguntan, Elsa, además de las circunstancias expuestas por ellos mismos en la nota que acabamos de ver, muchos empresarios se quejan que también hay responsabilidad, dejan el trabajo, poco comprometidos. ¿Qué decir frente a esa situación? Pues lo que pasa es que a los jóvenes de hoy en día les interesa más que, digamos, vivir por un salario, les interesa estar cómodos dentro de ese puesto de trabajo que tienen, tener unas ventajas, que los traten también con respeto, con comodidad. Y los muchachos siempre están aspirando a mejorar sus ingresos. Entonces eso hace que ellos se vuelvan más competitivos y quieran fácilmente estar cambiando de puesto. Pero digamos que es una conducta social de nuestros nuevos jóvenes, pero ya cuando van en la medida que van adquiriendo experiencia, pues se van consolidando sus puestos de trabajo. Empleabilidad para recién graduados, nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado de lunes. Estamos en directo en la pantalla del canal institucional, escuchando sus opiniones, preguntas y además consultas frente a este tema que estamos desarrollando con Elsa Aurora Borges. Ella es coordinadora precisamente de la Agencia Pública de Empleo de El Sena. Bueno, Elsa, nos vamos para el 312-487-0413, donde continuamos escuchándonos. Muy buenas tardes, mi nombre es Doris, llamo desde el Patía, Cauca. ¿Qué ventajas o desventajas hay al estudiar en un instituto o en una universidad?
Perfecto, a nuestro televidente un abrazo hasta el Patía, Cauca. Muchos jóvenes se sienten a veces retraídos al momento de encontrar empleo, pues dicen que no tienen los recursos suficientes para estudiar en un instituto o en una universidad. Les toca precisamente acudir a estos escenarios para poder desarrollar su proyecto profesional. ¿Qué puede pasar frente a este tema que nos plantea nuestra televidente, Elsa? Bueno, digamos que la diferencia es que en los niveles del instituto, como lo dice ella, que son los mismos niveles de formación que ofrece el SENA, son niveles de técnico-tecnólogo, es decir, que son programas más cortos en relación con lo que es una carrera profesional universitaria. Y estos cursos son más cortos y estos programas de formación de técnico-tecnólogo son más cortos porque precisamente lo que le enseñan a la persona es a desarrollar directamente la competencia, es decir, que aprender a hacer en el puesto de trabajo. Entonces, por eso las carreras, pues digamos, son más cortas, son destinadas prácticamente a oficios u ocupaciones que el mercado laboral está requiriendo y que básicamente requieren una formación un poco más corta. La ventaja también que tiene, por ejemplo, estudiar en el SENA es que contamos con algunos convenios con universidades para que nuestros jóvenes, que después de hacer su técnico o su tecnólogo, que a muchos les va muy bien, porque recordemos que solo el hecho de que tengan una certificación del SENA tiene una certificación internacional. Y muchos de ellos pueden salir, bien sea a quedarse aquí en el país a trabajar con nosotros, o bien sea a través de nuestra agencia transnacional, que también es la Agencia Pública de Empleo, a las diferentes solicitudes que hace el mercado laboral y los empresarios a nivel internacional. Entonces, allí se llevan oficios de técnico y tecnólogo relacionados, por ejemplo, con barismo, con mesero, con mesa y bar, que son oficios más que todo y que pues, son muy solicitados a nivel mundial. Entonces, también estudiar una carrera de técnico y tecnólogo es una ventaja para todas las personas que están buscando incluirse en el mercado laboral. 2:37 de la tarde, los estamos acompañando en vivo en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado hablando sobre empleabilidad para recién graduados. Continuamos escuchando su participación en el 312-487-0413. En los procesos de hacer, saber hacer vale, ¿cuándo van a certificar a las personas que tienen competencias en el sector marítimo y fluvial? Por ejemplo, marineros de cubierta, oficiales de cuarto de navegación o cuarto de máquinas y también patrón de pesca artesanal o patrón de pesca industrial, oficial de puente de navegación mercante o pesca industrial, y etcétera, etcétera. No, casi no hay, y las regionales de Cartagena y Buenaventura tampoco están expidiendo eso con la reglamentación, sobre todo en Buenaventura. Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Entremos en contexto, Elsa. ¿En qué consiste el programa Saber Hacer Vale y cómo están precisamente certificando a las personas que desarrollan sus competencias en el sector fluvial? Bueno, el Saber Hacer Vale es un programa que básicamente lo que hace es reconocer el conocimiento de las personas que bien lo han adquirido de forma empírica o que se les ha enseñado en los procesos dentro de sus empresas y que saben realizar ya una labor, pero que no tienen un certificado como tal. Saber Hacer Vale dignifica, digamos, al reconocer las competencias que tienen las personas a través de nuestros centros de formación. Los dignifica porque les reconoce y les entrega un título reconociendo esas competencias. Entonces, es un programa muy bonito. Desafortunadamente, nosotros somos la entidad más demandada en temas de certificación de competencias. Para poder avanzar en ello, pues invitamos a las personas para que consoliden los diferentes grupos a través de los centros de formación, como lo decía la persona que preguntó. Nosotros esa competencia relacionada con el sector marítimo se certifica en Cartagena y se certifica en Buenaventura. Y pues allí lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la Agencia Pública de Empleo o hacia los centros de formación para que avancemos con esta certificación de competencias de las diferentes personas que estén interesadas. ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta, Elsa, para generar este tipo de procesos, de certificaciones? Bueno, el requisito básico es que la persona se presente al centro de formación donde se va a certificar la competencia, que tenga precisamente el conocimiento, porque pues ahí no exigimos ni requisitos de educación, ni que tengan las pruebas a ver, ni nada de eso. Sino es, por ejemplo, en el caso de los instaladores de redes eléctricas que muchos años trabajaban con las diferentes empresas, lo que se hace es certificarles, entonces
tienen el conocimiento, hay una empresa que los patrocina, que los ayuda a que demuestren que tienen ese conocimiento y lo han venido realizando por una cantidad determinada de años. Entonces lo que hacemos allí es que les validamos ese conocimiento, al validarles el proceso o se lo complementamos, porque puede ser que requiera alguna complementación, iniciamos el proceso de formación para hacerle la certificación. Se les hacen unas pruebas de conocimiento básico. Perfecto, Elsa, práctico. Creo que es bastante claro. Nos acompaña a esta hora en directo en este Bien Dateado hablando sobre empleabilidad para recién graduados, Elsa Aurora Borges, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA, asesorándonos y resolviendo los interrogantes de ustedes, nuestros televidentes, en tiempo real. Los escuchamos. Buenas tardes, lo que pasa es que yo soy graduado hace un año de Ingeniería Industrial y ya tengo 36 años, entonces quisiera saber qué oportunidades de trabajo hay. Bien, perfecto. Todavía está en una edad en la cual podría todavía encontrar una plaza de empleo, pues muchas personas empiezan a considerar que entre los 30, los 45 años, ya para muchas empresas pues pueden ser un poco viejos, como se dice popularmente. ¿Cómo combatir esta situación justamente, Elsa? Bueno, pues como te decía, la Agencia Pública de Empleo ofrece servicios indiscriminados. Como somos Estado, pues precisamente procuramos que las empresas hagan esta clase de restricciones, porque son las empresas las que hacen las restricciones en temas de edad, pero nosotros no tenemos, digamos, como Agencia Pública de Empleo, esa línea de ni el Servicio Público de Empleo de que tengamos restricción para las personas de determinada edad, ni de restricción por la escolaridad, ni restricción por el sexo, ni nada de esto. Entonces nosotros somos indiscriminados y a la persona que está interesada lo invitamos a que se conecte a través de la Agencia Pública de Empleo o visite nuestras oficinas y pueda escribir su hoja de vida para que se postule a las diferentes vacantes que tenemos. Avanzamos en esta tarde del lunes escuchando su participación en el 312-487-0413. Hola, buenas tardes. Tengo 40 años, soy graduada del SENA desde hace 5 años. En ese entonces no tenía una discapacidad física que la tengo ahora. Quisiera saber si ofrecen algún empleo para personas con discapacidad. Perfecto, muchas gracias a nuestra televidente, hasta ahora conectada con la pantalla del canal institucional. ¿Existe algún trabajo, existe algún enfoque especial dentro del SENA para personas que en este momento pues padecen de alguna discapacidad? Sí, nosotros tenemos una línea de atención con personas con discapacidad. Allí lo que hacemos es trabajar con los empresarios para que los empresarios nos entreguen las vacantes como en su labor social relacionadas con personas con discapacidad. Y así es de que la persona que está interesada la invitamos también a que visite nuestra Agencia Pública de Empleo para que le hagan un taller de orientación ocupacional, la inscriban, se autocaracterice con la discapacidad que tiene y poderla postular a las diferentes vacantes que tenemos con los empresarios para personas con discapacidad. Para quienes llegan a nuestra sintonía, les recordamos que en este Bien Dateado de lunes estamos hablando sobre empleabilidad para los recién graduados. Varios canales disponibles para su servicio, el 220-0707, si está fuera o dentro de la capital colombiana, está habilitado para que nos marque en tiempo real si tiene dudas, preguntas sobre este tema del día, pero si también prefiere, nos puede dejar sus mensajes a través de la línea de WhatsApp 312-487-0413, donde continuamos escuchándonos. Buenas tardes para todos. Mi pregunta es, ¿cómo apoya el SENA todo lo que tiene que ver con el tema del primer empleo? Gracias. Gracias a usted por estar a esta hora con nosotros en Bien Dateado. Desde la agencia, Elsa, ¿cómo vienen ustedes precisamente cumpliendo esa premisa sobre esa ley del primer empleo? Bueno, nosotros realizamos unas ferias especiales para los jóvenes que están buscando ese primer empleo. Básicamente, esta la realizamos hace un mes, que se llamó Expo Empleo SENA Joven. Tenemos próximo a realizar otra feria que se llama Expo Empleo SENA. Se realizará el 26 y el 27 de octubre, así es de que invitamos a todas las personas que estén interesadas. Allí vamos a tener un promedio de 20.000 vacantes que nos han ofrecido los empresarios. La feria va a ser a nivel nacional y tiene una característica especial y es que va a ser virtual y presencial. Entonces les invitamos para que ingresen a través de nuestra página ap.sena.edu.co y allí puedan el día de la feria o antes, en una semana antes de la feria, registrarse como personas interesadas que están buscando empleo para participar en esta feria. Mire que usted lo mencionaba hace unos instantes, Elsa, y justamente por eso nos están preguntando mucho en las redes sociales sobre las alianzas que existen con el SENA, con la Agencia Pública de Empleo en el exterior. ¿Cuáles son esas alianzas que existen? ¿Dónde se pueden consultar? Si podemos empezar a desarrollar un poquito más este tema a fondo.
Bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con gobiernos como el de España, empresarios de España, para todo el sector de médicos, enfermeras. También venimos trabajando con Canadá para todo el tema de enfermeras y personas expertas en la construcción. Vamos a abrir recientemente una convocatoria a través de la Unidad Ejecutiva del Servicio Público de Empleo, que es una convocatoria también para personas del sector construcción con Alemania. Entonces, las empresas extranjeras permanentemente están en contacto con nosotros para seleccionar el talento humano que se requiere en otros países. Somos una agencia transnacional, estamos autorizados por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo nos ha dado la autorización para poder hacer esta intermediación. Y a todas las personas que estén interesadas, también los invitamos a que consulten en la ape.sena.edu.co, que es nuestra página oficial, o www.sena.edu.co, buscando la Agencia Pública de Empleo, y allí publicamos permanentemente las convocatorias que están relacionadas con empresas internacionales. Avanzamos en este Bien Dateado 2:46 de la tarde. Usted nos ve a través de la pantalla de Canal Institucional. Estamos leyendo sus comentarios, además en nuestra plataforma digital de Instagram, @institucionaltv, y en nuestro Facebook Live, donde usted nos puede dejar sus preguntas en tiempo real. Nos dicen a esta hora, Elsa, ¿existen vacantes para recién graduados en el sector audiovisual? Bueno, los sectores, digamos que las vacantes las marcan los empresarios, ¿sí? Y nosotros lo que publicamos es, dependiendo de la solicitud que realiza cada uno de los empresarios a través de la Agencia Pública de Empleo. Entonces, puede ser que los empresarios que estén interesados en contratar personas con audiovisuales nos registren efectivamente las vacantes. Yo los invito a que consulten, en este momento tenemos más de 20.000 vacantes en la Agencia Pública de Empleo en la página web. Los invito a consultarlas y a buscar el perfil y ocupacional del interés de cada uno de ustedes. Nos preguntan además cómo se puede empezar a desarrollar la hoja de vida virtual con la Agencia Pública de Empleo. ¿Existen algunas pautas? Sí, nosotros contamos con 21 tips en nuestra página. Tenemos un chatbot que se llama María Ape, donde allí se les resuelve todas las dudas que tienen, o también tenemos unos videos para que aprendan a registrar su hoja de vida en la página de la Agencia Pública de Empleo. Y también contamos con la ventaja de atención personalizada, orientación ocupacional, para enseñarles a elaborar la hoja de vida, para enseñarles a registrar cómo se registra su perfil dentro de la Agencia Pública de Empleo y cómo se postulan a cada una de las vacantes. Elsa, a esta hora nos conectamos con nuestros televidentes que además están en nuestra línea nacional, el 220-0707. Ahí saludo a Elena, quien nos ve en Riohacha. Elena, bienvenida, Bien Dateado. Qué gusto saludarte. Adelante con tu pregunta. Mi hijo tiene el permiso, el PEC. Él podría, tendrá la oportunidad de estudiar en el SENA y también una oportunidad de trabajo. Por supuesto. El SENA próximamente abrirá sus convocatorias para todo el tema de formación presencial o virtual. Los invito a que consulten también esas convocatorias a través de nuestra página www.sena.edu.co. Se presenten, y para las personas de formación, por ejemplo, técnicos, tecnólogos, que estén interesados, pueden mirar los requisitos cuando se abre la oferta educativa. La oferta educativa más grande la abriremos el 2 y 3 más o menos de noviembre. Invitamos a todas las personas interesadas a que consulten, pero también pueden entrar por nuestra página Sena Sofía Plus. Esta página es donde se tiene publicada generalmente la oferta de formación complementaria, los cursos cortos, los cursos virtuales, los cursos presenciales, los relacionados con bilingüismo y demás. Y todas las personas que estén interesadas pueden entrar y postularse a esas diferentes convocatorias que se tienen de formación. Elsa, y en ese orden de ideas, según lo que nos plantea Elena, las personas con ciudadanía o que en ese momento sean venezolanos y vivan aquí en Colombia y tienen permiso para estudiar y trabajar, ¿podrían vincularse al SENA? Sí, ellos también pueden ingresar. Hay una política reciente que es la política de migración, en la que se busca también apoyar a todos los migrantes que vienen al país para que también puedan ingresar a través de la agencia del SENA en formación, porque esto ya es para formación. Igualmente lo pueden hacer para la Agencia Pública de Empleo. O sea, no tenemos ninguna restricción para migrantes. No hay restricciones en ese sentido. 2:49 minutos, estamos en nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde usted interactúa en tiempo real con este Bien Dateado. Nos acompaña Elsa Aurora Borges, ella es coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Usted nos puede dejar además sus preguntas e inquietudes en nuestras redes sociales. Nos estamos
estamos leyendo, como nos pregunta a esta hora Mateo Castro. Buenas tardes, bien dateado. Me gustaría que me ayudaran a entender un poco el proceso de selección que se hace con la agencia de empleo. Finalmente, ¿debo inscribir mi hoja de vida o la debo hacer en esa plataforma? Sí, los procesos de selección que se hacen, nosotros somos preselección. La selección como tal la hace la empresa. Pero para que puedan ser preseleccionados a las diferentes vacantes, tienen que estar registrados en nuestra página ap.sena.edu.co y el registrarse es muy fácil, es registrar su hoja de vida con sus datos de contacto, su interés ocupacional, y allí contamos con un aplicativo que presta servicio 24 horas, que es muy flexible, y el aplicativo es el que hace el match y los postula también automáticamente de acuerdo al perfil que tienen las personas. Vamos cerrando nuestro bloque de preguntas y respuestas, Elsa, pero permítame, le rodamos esta nota de voz de un televidente que se comunica con este espacio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jonathan Martínez. Yo no soy graduado, pero tengo conocimiento en el tema del barismo. Yo podría certificarme y ¿a dónde tendría que ir? Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Pues aquí estamos para asesorarlo. ¿Qué le podemos responder a nuestro televidente? Pues a Jonathan lo invitamos a que se presente en el centro de formación más cercano de la ciudad donde se encuentre y allí realiza la consulta en relación con barismo. Donde más certificamos barismo aquí en Bogotá, en el centro de hotelería y turismo. Pero si él se encuentra en otra ciudad, con muchísimo gusto nos puede contactar a través de los diferentes centros o a través del directorio que se tiene publicado en la página web de Sena y realizar la respectiva consulta para saber a qué centro de formación se debe orientar. Pues Elsa Aurora Borges, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA, muchas gracias por acompañarnos en este bloque de preguntas y respuestas, asesorando a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Avanzamos en este Bien Dateado en directo a través de la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando precisamente sobre empleabilidad para recién graduados, para egresados. Distintas universidades y centros de formación están comprometidos con el escenario que deben sortear los jóvenes para encontrar trabajo. Es por eso que crean alianzas estratégicas con empresas para efectuar y justamente empezar a rentabilizar sus organizaciones e ingresos. Los invitamos a seguir estas herramientas y recomendaciones. Contamos con alianzas con el sector productivo que han facilitado que nuestros egresados tengan prioridad en el acceso a las ofertas de empleo. Asimismo, los procesos de práctica empresarial han permitido que los egresados se vinculen laboralmente a las empresas donde las realizan, actualizando los datos de contacto a través de la página web. Adicional a ello, en el micrositio de egresados, en la sección Vida Laboral, se encuentra información sobre taller de hoja de vida, tips para buscar empleo, tips para presentar una entrevista individual o grupal. Por otro lado, se realizan capacitaciones sobre habilidades blandas, cómo estructurar adecuadamente la hoja de vida, cursos de actualización. Esta información también se publica en las redes sociales exclusivas para egresados, en Facebook Egresados Mateístas e Instagram @unisamateo_egresados. Desde el proyecto Mejores Egresados Más País, venimos generando alianzas para generar que nuestros egresados cuenten con empleo. Es así como contamos con el Portal Laboral, una herramienta diseñada para la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades laborales y también para que las empresas utilicen este recurso para publicar diferentes ofertas y encontrar los más altos perfiles profesionales con habilidades de gestión, organización, trabajo en equipo y adaptabilidad. A través del portal buscamos fortalecer la relación egresado-universidad mediante el apoyo a la inserción laboral para la promoción de esta vida universitaria y la observación de los egresados en el contexto, en búsqueda de identificar oportunidades que aporten a su desarrollo profesional y al mejoramiento de los programas académicos de la UNAD. ¿Cómo se pueden acceder a estas gestiones?
Los procesos de difusión se generan de manera constante por diferentes medios de contacto, correos electrónicos, páginas web, agendas de egresados e información desde liderazgo tanto zonal como nacional. En los diferentes medios de comunicación se le informa a nuestros egresados de todos los beneficios que tenemos y se tienen a su servicio, tales como es el portal laboral, donde se indican procedimientos para accederse, registrarse, vincularse a estos procesos estables. Tenemos en la actualidad 15.691 hojas de vida registradas. También tenemos un 79% de porcentaje de empleabilidad de nuestros egresados. Eso significa que esta herramienta ha sido muy bien acogida por nuestros egresados. Desde el acompañamiento, nosotros venimos fortaleciendo esa relación egresado-universidad mediante esta inserción al apoyo laboral, pero también ese apoyo a la promoción de la vida universitaria, a esa observación del egresado en su contexto y que se busca identificar oportunidades que aporten permanentemente a su desarrollo integral. Es por ello que contamos con un portafolio de servicios y beneficios para nuestros egresados en todos los sistemas de educación que forman parte de nuestra oferta académica de la universidad. Esta se puede encontrar en la página oficial de nuestra Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados o también comunicándose al correo graduados.visae@unad.edu.co. Y a propósito de nuestro tema del día, empleabilidad para recién graduados, egresados, les presentamos en nuestros clasificados algunas ofertas de educación y empleo que usted puede encontrar en las distintas regiones del país. Y recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Medellín, Antioquia, te puede interesar. Está dirigida a un diseñador gráfico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un diseñador gráfico. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3175081. La plataforma Google invita a todos a inscribirse a los cursos gratuitos de marketing digital. Tendrá certificación oficial de Google Ads, certificación de asistencia por parte de la Academia MDA, LATAM, acceso a la Masterclass jueves 7 a.m. a 9 a.m. y seguimiento personalizado. Para inscribirte solo debes ir a la página web www.madi.academy.com. Esta oferta laboral solicitada en Barranquilla Atlántico te puede interesar. Está dirigida a un dermatólogo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un dermatólogo. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 3 millones de pesos a 4 millones 500 mil pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 31-98-307. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Son ligeras, versátiles, amigables con el medio ambiente. Viene en ascenso un modelo de transporte alternativo que facilita la movilidad de muchos actores viales que viven el agobio del tráfico y la alta concentración de vehículos en las calles. Prepárate porque en Bien Dateado hablaremos sobre patinetas eléctricas. ¿Cómo son estos vehículos? ¿Qué tipo de reglamentación existe para movilizarse en vías y calles? Aprende sobre algunas pautas de conducción y elementos de seguridad cuando ruedes en ellas. ¿Estás preparado? Conéctate este jueves con Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Animamos a toda la juventud que está a punto de culminar sus estudios a que desde ya empiecen a encaminar ese proceso de búsqueda de empleo para que resulte exitosa. Y un llamado, por supuesto, a las empresas para que abran sus puertas a ese talento dinámico y lleno de entusiasmo que se aperturan precisamente a nuevas oportunidades. Hemos llegado al final de este espacio, gracias por seguirnos. Tenemos un correo habilitado para usted, biendateadotv@gmail.com, donde puede enviarnos sus dudas, preguntas, inquietudes y comentarios sobre este espacio. El jueves, la cita es aquí en Bien Dateado,
desde las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. Hasta entonces.